Roberto Feletti tiene una larga trayectoria en cargos técnicos de la administración pública. Fue ministro de Infraestructura y Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente del Banco Nación. Entre 2009 y 2011, en medio de la mayor crisis del capitalismo en las últimas décadas, ocupó el cargo de secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo. Se graduó como contador público de la Universidad de Buenos Aires y allí también obtuvo el posgrado en Administración Financiera. Desarrolla una carrera que combina política y economía en iguales proporciones y es un referente de la política económica heterodoxa en nuestro país. Hoy hablamos con Roberto Feletti y compartimos su mirada de un país. Roberto, primero muchas gracias por estar con nosotros en las entrevistas. No, al contrario, es un honor que me hayan invitado. No, bueno, para el contrario, la verdad es que nos interesa conocer tu opinión, tu mirada sobre la economía argentina y bueno, sobre temas económicos, digamos, interesantes, importantes. Pero quizás convenga repasar un poco tu formación, digamos. Vos te formaste en contador público. Yo estudié en la Ciudad de Buenos Aires, sí. Estudié en el Colegio Universitario dependiente de la universidad, ajá, orientado a ciencias económicas, ajá, que fue el Carlos Pellegrini. Claro. Después me formé como contador público, uh-huh, y después hice un posgrado en administración financiera. Yo trabajaba en el Banco Central, uh-huh, o sea que tenía muy orientado a la cuestión de moneda y finanzas, claro, ya de jovencito. De joven, yo tuve suerte de recibirme joven a los 23, ya trabajaba, uh-huh, en el Banco Central. Me formé ahí, fue una escuela, uh-huh, pero siempre con compromiso político dentro del peronismo. Sí, o sea, sí, uno sí. No, con la reapertura democrática uno, uh-huh, enseguida militaba en ciencias económicas, claro, y obviamente desde un lugar técnico, pero con compromiso, sí, político. ¿Y qué ideas, digamos, te marcaron en tu formación? ¿Qué intelectuales, mirá, autores? Lo que vos veías, sobre todo en la UBA, que lo sigue teniendo, era, sí, un tema de... era el auge del monetarismo. Claro. Era el auge del enfoque monetario de, sí, la balanza de pago. Es decir, uh-huh, que hay un tema clave, que es, uh-huh, saber si un país emergente, una economía menos desarrollada, igual Argentina es una economía, sí, de tamaño medio, puede emitir moneda en forma autónoma, uh-huh, por fuera de los flujos internacionales. Claro. ¿Y hasta dónde? Hasta dónde se puede. Hasta dónde se puede. Uh-huh. Siempre a mí me interesó mucho, imagínate que yo trabajaba en Banco Central, uh-huh, la superintendencia de bancos, claro, fue un momento de crisis bancarias, a mí me tocó, sí, manejar, sí, en el 85-86 crisis bancarias, donde, uh-huh, lo que se veía que era, las finanzas eran dominantes, uh-huh, de la asignación de recursos en la economía. Claro. Aún en la reapertura democrática. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y eso fue una cosa que a mí siempre me preocupaba. Yo asistí al Plan Bonex, al momento, uh-huh, en que todos los depósitos se transformaban en un título en dólares a largo plazo, claro, y donde se implantaba la convertibilidad como régimen monetario para evitar, uh-huh, la inflación, para evitar salir de la hiperinflación. Sí. Ya en ese momento ya estaba trabajando en el Instituto de ATE, digamos, uh-huh, ya en seguimiento de la macroeconomía. Y ahí empezó esa gran discusión si Argentina podía tener o no una moneda. Sí. Para mí era un tema, digamos, si vos me preguntás hacia dónde me orienté, cuáles fueron las discusiones, obviamente, marcadas por mi desarrollo laboral y profesional, sí, era hasta dónde había capacidad de tener moneda autónoma, uh-huh, y si se podía romper la dictadura de la moneda. Claro. Digamos, un dólar, un peso, era decir, bueno, yo solo puedo tener una determinada base monetaria, uh-huh, un determinado circulante, una determinada, sí, forma, no ligado a la actividad interna, sino a mi sector externo. Claro. Y no todo el sector y eso era evidente, uh-huh, que iba a una crisis. Claro. Que, por supuesto, se dilató primero por la venta de las empresas públicas, el primer, uh-huh, gobierno de Menem, que supuso un flujo importante, y creó cierto hay que tomar el claro y oscuro, sí, fue un shock de modernización, también Argentina, uh-huh, abordó el complejo electrónico del cual estaba, sí, retrasada, pero era evidente que eso, en cuanto se produjera un agotamiento de esas divisas, el resto del país, uh-huh, quedaba inerme. Y el primer síntoma fue lo que se llamó el efecto tequila en el, claro, 95, cuando se retira buena parte de los capitales que habían ingresado y la economía entra en una de las recesiones más profundas y el desempleo explota. De todos modos, se vuelve a recomponer. ¿Por qué? Porque el país estaba desendeudado, por lo menos, uh-huh, de la primera deuda de la dictadura. Sí. El plan Brady había permitido ordenar eso,
y se vuelve a tomar deuda y, claro. y dura 6 años más. Uh-huh. Terminamos en la crisis del 2001. Sí, sí. Y yo me acuerdo que ahí fue muy, muy... Fueron muy intensos esos días. Yo presidía el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires, claro. Exactamente, afrontamos el corralito. Y hay dos cuestiones, ¿no? Uh-huh. Una macro y una micro. Desde sí. la gestión del banco yo era muy consciente que si no lograba afrontar la crisis con éxito y diferenciar al banco, uh-huh. iba a terminar mal, iba a fracasar. Fue mi primera gran experiencia uh-huh. como gestor de la función pública. Yo sí. acompañaba a Aníbal Ibarra en la ciudad. Uh-huh. Habíamos recorrido una parte del Frepaso y sí. estábamos ahí. Y ahí, bueno, fue contener la tasa de interés para las tarjetas uh-huh. de crédito, los créditos hipotecarios, no ejecutar a nadie, uh-huh. devolver los depósitos más chicos. Nosotros somos el primer sí. banco que rompe el corralito claro. Pagando los depósitos más chicos. Uh-huh. Eso por un lado la gestión. Por el otro, participo activamente en los debates donde se imponía la dolarización, se imponía claro. la banca offshore, uh-huh. que Argentina ya no tuviera más moneda, sí. no una moneda convertible, uh-huh. que era un peso, un dólar. No tener más moneda. Claro. Fue el gran debate del 2001-2002, ¿eh? Sí, 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 sí. Y fue un debate profundo. Uh-huh. Y por suerte, junto con otros economistas, la llegada de Duhalde y demás, empieza a ganarse ese debate. Sí. ¿Y qué ideas se movilizaban, digamos, en contra de la dolarización? ¿Qué aspectos, qué consideraciones respecto del dinero? Bueno, consideraciones respecto, es decir, por un lado decían, bueno, el corralito se provocó. Sí. Los sectores dolarizadores, porque había que sostener la convertibilidad como diera lugar, no pudieron hacerlo, sí. hay que transformar todos los depósitos en dólares. Había el momento que había que extranjerizar completamente la banca, claro. lo cual fue mentira. Sí, digamos, sí. los bancos extranjeros se fueron y dejaron a sus ahorritas en banda, y los que quedaron acá siguieron dejándolos en banda. Sí, sí. No es cierto que la banca extranjera iba a obrar como prestamista de última instancia, sí, sí. que ese era el planteo en ese momento del SEMA, uh-huh. que estaba en el Banco Central con Pedro Pobo a la cabeza. Claro. No, los sectores alternativos eran los sectores que decíamos, no, uno de los problemas de Argentina es la falta de medios de pago. Claro. ¿Y dónde se verifica que teníamos razón? En las cuasimonedas. Claro. El patacón que se emitió en la provincia de Buenos Aires, y recordemos que había 14 provincias emitiendo sus medios de pago, uh-huh. no se depreciaban mucho respecto del peso sí, sí. o del dólar. Valían, se depreciaba como mucho, creo que llegó a depreciarse un 8 o 9%. ¿Por qué? Claro. Había demanda de medios de pago. Uh-huh. Entonces se probaba que había una moneda correlacionada con la actividad interna. Sí, sí. Y además con un desempleo del 20%, difícilmente era un problema, digamos, únicamente de problema bancario. Bancario. Había un problema real. Era, la economía real se había desplomado, uh-huh. producto de sostener un régimen imposible de sostener, pero sí. que... Digo, siempre acá hay beneficiarios, se llevaron 20.000 millones de dólares uno a uno, ¿no? Sí. E igual nos impidió el default, a pesar del mega canje, que fue una operación ruinosa, uh-huh. el default vino igual, la mega devaluación vino igual, el dólar saltó a 3 pesos, 3 pesos 50, y llegó a tocar 4, después bajó. Uh-huh. Si ni mega devaluación ni default se evitaron, sí. por más que se vendieran las reservas del Banco Central uno a uno. Uh-huh. Y lo que nosotros constatamos en la realidad concreta era que los medios de pago que habían sido pioneras las provincias en sí. ponerlos en juego, flotaban, funcionaban. ¿Por qué? Porque uh-huh. había una demanda sí, en la ciudadanía, había demanda de medios de pago. Uh-huh. Sí, ¿Por sí. qué? Porque la Argentina es una economía mucho más compleja y diversa que para estar atada solamente al sector externo. Claro. Porque la divisa, en definitiva, el término divisa, ¿no? Uh-huh. Hablamos de las sí. divisas y lo asociamos a moneda extranjera. La divisa es la bandera. Claro. Y la bandera es la actividad de este país. Uh-huh. Entonces, nosotros ahí vimos que efectivamente había una necesidad de medios de pago y vimos que había una economía que en el marco del cierre se reflotaba. Uh-huh. Fueron momentos muy duros, aclaro, sí, sí, ¿no? Sí. Pero que se reflotaba, que la Argentina podía mostrar que podía producir, que podía consumir. Es cierto que habíamos congelado el sector externo, uh-huh. ¿no? Había default, sí. La divisa flotaba más o menos obrando como una protección de hecho, sí. y rápidamente la economía argentina tomó vuelo. Uh-huh. Después, la llegada de Néstor Kirchner articuló eso, le dio forma. Uh-huh.
lo tomó. Hay como tres momentos, digamos, en torno a esta problemática que podríamos separar. Uno, el aspecto más financiero, entrada y salida de capitales. Digamos, la posibilidad de que un banco, un sistema financiero quiebre o no quiebre su sostenibilidad. Otro del aspecto, digamos, de las cuentas externas, es decir, si uno tiene déficit o superávit de balanza de cuenta bueno, corriente. Bueno, el modelo de la convertibilidad, a ver, para todos. Recapitular en ese. El modelo, a ver, el modelo, en la balanza de pagos tiene dos cuentas. Uh-huh. La cuenta corriente, que es el giro ordinario de los dólares, lo que uno tiene como balanza comercial, lo que le vende al mundo, lo que le compra al mundo, los intereses, las regalías, los giros de dividendos de las empresas extranjeras al exterior. Y por el otro tiene la cuenta capital. Claro. La cuenta capital recibe el flujo de capitales que puede provenir de inversiones o de deuda, pública o privada. Exacto. La convertibilidad trató de funcionar con una cuenta corriente deficitaria por imperio de la apertura. Es cierto que la apertura que se hace en el primer tramo de los 90 era una apertura que estaba ligada a una fuerte expansión del comercio internacional, a un flujo importante de comercio, y había una necesidad de modernización. Digo, ¿y cómo se financió en el primer tramo, de la convertibilidad del primer gobierno de Menem? Con la venta de las empresas públicas. Ingresaron 26 mil millones de dólares. Es cierto que hubo un flujo de inversiones para la compra de los activos estatales, y eso generó que, bueno, que la cuenta, el déficit de del giro ordinario de dólares pudiera ser sostenido. Claro. Cuando la crisis de la convertibilidad provoca en el 95 la primera salida de capitales, ahí se produce un estrangulamiento del sector externo. Y como Argentina estaba abierta al mundo, el shock del sector externo, como la convertibilidad estaba anclada al tipo de cambio, pegó de lleno en la economía real. El desempleo subió mucho, hubo cinco trimestres de recesión. ¿Y cómo se resuelve? Tomando deuda. Claro. Es decir, de nuevo la cuenta capital, se sostiene el tipo de cambio fijo, se mantiene la apertura y de nuevo la cuenta capital empieza a sostener ese déficit. Eso dura 6 años, hasta que entra en crisis. Claro. Porque evidentemente un país no puede vivir de prestado. Sí, sí, sí. Obviamente. El salto devaluatorio, más la regulación cambiaria, más la administración de comercio que se planteó ya en los albores de Duhalde, inclusive se pone una restricción al ingreso de capital especulativo, aquel capital que ingresaba arbitraba la tasa de interés interna en los bancos locales, trayéndolo afuera y a los 30 o 60 días se iba, bueno, eso se pone un encaje que se lo obliga a permanecer 2 años para que no tenga esa rentabilidad golondrina. Sí. Y se ordenan las cuentas externas. Ahora, ¿se ordenan sobre qué base? Sobre la base de un país que está sobreajustado. Es decir, de golpe la balanza comercial empieza a tener superávit comercial por una fuerte contracción de importaciones. Y también es cierto que hay, bueno, el peronismo, esto es importante decirlo, conecta, por lo menos lo ha hecho en sus 3 experiencias previas, el mundo, sabe conectar a la Argentina con el mundo. Perón gobierna al inicio, es decir, la primera década de Perón es al inicio de la Guerra Fría, es decir, el mundo que se hace bipolar, y Perón sobre eso cabalga y cabalga exitosamente. Hasta que, bueno, también empieza a tener las restricciones externas. Menem gobierna al final de la Guerra Fría, gobierna el mundo que se hace unipolar, es el momento de la gran hegemonía de Estados Unidos, bueno, y trata de insertar al país en ese escenario, también hasta que el 95 lo empieza a marcar que hay restricción externa. En todos los casos el peronismo se fractura, discute, digamos, la crisis de Menem-Duhalde es por si salimos o no salimos de la convertibilidad. Néstor y Cristina también gobiernan a la crisis del mundo unipolar y se hace multipolar, es decir, el atentado a las Torres Gemelas en el 2001 marca también un cambio de escenario internacional. Sí, sí, sí. Entonces, ahí juegan dos factores. Primero, la voluntad política de ordenar el sector externo. Recordemos que Argentina entre el 2002 y el 2005 estuvo en default 3 años y ni se ocupó de su deuda. Sí, sí, sí. Ni planteó nada al respecto. Ordenar fue el momento cuando Néstor Kirchner dice los muertos no pagan. Sí, sí. Ordenar el sector externo, ¿para qué? Para poder sostener la incipiente actividad interna que se viene levantando. Y acá sí hay que restablecer el vínculo sector externo-mercado interno. Es decir, Argentina, en general, con muy pocas oscilaciones, tiene una relación importaciones, crecimiento del producto de 3 a 1. Es decir, si nosotros quisiéramos crecer 5 puntos,
las importaciones tendrían que crecer 15%, lo cual hay que financiar ese crecimiento. Sí. A pesar del proceso de sustitución, a pesar de los intercambios compensados que hubo con el Mercosur y demás, sigue habiendo, baja a veces a 2,8, a veces sube a 3,1, pero está en torno a eso. Y eso es un problema, eso es lo que se llama, eso es cuantificar la restricción externa. Claro. Ese 3-1. Y eso hay que entenderlo en el proceso en el cual Néstor recibe una economía sobreajustada y Cristina devuelve una economía sobreexpandida. Claro. Es decir, Néstor recibe una economía con más desempleados que votos, como él lo dice, 23% de desempleo. Ordena el sector externo, posterga la discusión de la deuda y comienza un proceso de reactivación que obviamente cuando empieza a aumentar el nivel de empleo y consecuentemente el nivel de consumo, comienza mayor demanda de importaciones y en ese contexto hubo dos cuestiones claves. La emergencia de China como un demandante de productos primarios y el acuerdo con Brasil, más Sudamérica, pero el lidera Brasil, la demanda de productos manufacturados. Exacto. Es decir, si uno tuviera que haber medido la inserción internacional de la Argentina en el ciclo de Néstor y Cristina, lo tiene que medir con Brasil, yo lo hago estilizado para facilitar la comprensión, no, pero Brasil con los productos manufacturados, esencialmente automotriz, y China con los productos primarios. Eso produce un salto, es decir, comienza a haber una suerte de economía de escala, por eso también el modelo kirchnerista no sufre tan rápido la restricción externa. Y el tipo de cambio, la idea de tener un tipo de cambio relativamente competitivo o alto en términos reales durante los primeros años del gobierno Dualde y Kirchner, bueno, ahí ¿es importante o cómo lo evaluás vos ese aspecto? Es importante, pero ahí hay toda una discusión que en definitiva es la que lleva luego a las tensiones sobre el final del modelo, que es que para el kirchnerismo, empleo y salario eran sus fuentes de legitimación. Claro. Entonces, el tipo de cambio tiene que ser lo suficientemente alto para proteger el empleo, pero no tan alto para deteriorar el salario en dólares. Porque, a ver, cuando uno habla de competitividad sobre la base de mano de obra, uno podría ser competitivo como un país asiático, pero tener los salarios de un país asiático. Claro. Entonces, la búsqueda de competitividad sobre el salario nunca fue un objetivo del peronismo. Ni siquiera del peronismo en versión neoliberal, porque con el tipo de cambio 1-1 los salarios seguían siendo altos. Nunca fue un objetivo del peronismo ganar, ser competitivo sobre la base de una masividad de mano de obra mal paga. Por eso siempre la opción alternativa al peronismo fue el desempleo. Claro. Entonces, tener buenos salarios y a su vez proteger el empleo fue todo un proceso que durante mucho tiempo se saldó con la relación con Sudamérica, es decir, Sudamérica convertida en un mercado interno ampliado, es decir, vender en San Pablo era lo mismo que vender en Quilmes. Claro. Y por eso, orgullosamente, se podía decir que Argentina exportaba 300.000 autos por año, 30.000 tractores por año, y demás, con obreros de Lesmata bien pagos, digamos. Claro. Esa articulación de buenos salarios y competitividad exportadora en productos industriales que duró mucho tiempo fue un hecho. Ahora, no se podía manejar la competitividad solo desde el tipo de cambio. De hecho, el tipo de cambio, pensemos que el tipo de cambio solo hasta el 2014 no experimenta saltos bruscos. Claro. Se mantiene flotando 3, 4, va subiendo. Si uno mira entre 2003 y 2013 durante la década, prácticamente el tipo de cambio va pegando saltos, pero no muchos. La política de retenciones tiene importancia para determinar el poder de compra de los salarios, al menos en alimentos. La política de los derechos de exportación tiene
Fue fundamental en un montón de aspectos. Ajá. Muchos aspectos. Sí. Podemos verlo desde el lado de las finanzas públicas, uh-huh, y podemos verlo desde la asignación de recursos al interior de la economía. Si, claro, lo vemos desde el interior de la asignación de recursos al interior de la economía, el tener derechos de exportación diferenciales, uh-huh, ¿no? Determinado nivel para los productos muy primarios, bajamos un poco en maíz, casi nada en trigo. Sí. Después teníamos petróleo, algo menos, sí, en petróleo y algo menos en productos manufacturados, uh-huh, lo que forzaba era agregar valor, es decir, sí, el productor decía, bueno, si yo hago manufactura, si yo en lugar de exportar soja, uh-huh, exporto aceite, si en lugar de exportar harina, exporto galletitas, ese fue uno de los éxitos de Arco, Molino, sí, también, bueno, estoy teniendo menos retenciones. Uh-huh. Y por el otro obro, desvinculo, que ese fue otro de los objetivos, que es el salario indirecto, ya no, uh-huh, el salario que directo se negocia, uh-huh, paritariamente, sino el salario, sí, indirecto. Otro de los objetivos fue desvincular precios internos de precios internacionales. Claro. Por ejemplo, en el trigo la regulación era absoluta. Es decir, nosotros sabíamos que se necesitaban 8 millones de toneladas para el mercado interno. Uh-huh. Más o menos 7.800.000, el número exacto. Bueno, hasta ahí no se dejaba exportar. Claro. Y después empezaban los permisos de exportación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si nosotros liberábamos la exportación de trigo, el productor o el comercializador, en realidad, el gran broker, arbitra entre el precio internacional, uh-huh, y precio interno. Sí, sí, sí. Y eso destruye, termina la gente pagando el pan a precio internacional, uh-huh, pero no gana, sí, en precio, sí, internacional. Claro. Entonces, eso operaba como un salario indirecto. Sí, sí. El otro problema, hablando de los vectores, desde el lado de la oferta, de los vectores competitivos, ahora lo vamos a ver del lado de la demanda, uh-huh, es que si nosotros no queríamos ser competitivos con salario, teníamos que buscar otro vector, y ese vector era la energía. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Salarios altos, pero teníamos que dar un insumo barato, que era la energía. Sí. Ese insumo barato fue el que a fines del 2010 comenzó a agotarse, claro, porque tuvimos que empezar a importar. Uh-huh. Tuvimos no falta de generación de energía, porque la generación se expandió mucho, uh-huh, de 18.000 megavatios a 26.000. Sí. Lo que hubo es desbalance de divisas en el sector energético. Energético. Uh-huh. ¿Sí? Básicamente lo que había que hacer es comprar petróleo afuera, ¿no? Exactamente. O gas, ¿no? Bueno, pero eso empieza a jorobar la cuenta corriente. Empieza, uh-huh, el... Sí. Pensemos que durante el ciclo kirchnerista la cuenta capital casi no existió. Uh-huh. Ahora hablamos de la deuda y demás. Sí. Y todo funcionó en la cuenta corriente. Dentro, sí, sí, de... Bueno, sí, en la medida que vos tenés que importar energía o fuel oil, porque nosotros mejoramos mucho la generación, sí, pero sobre la base de térmicas, sí, en muchos casos. Bueno, eso empieza a complicar la cuenta corriente, uh-huh, ¿correcto? Sí, sí. Hacia el 2011 empiezan a aparecer las restricciones externas. Uh-huh. Volviendo al tema de lo que es el costado de la demanda, uh-huh, uno de los objetivos fue alimentos y energía, claro, masivos, uh-huh, sino por los mecanismos de regulación mejores o peores, o el subsidio, sí, los golpes de teléfono de la Secretaría de Comercio a los grandes comercializadores, sí, la canasta de precios cuidados, como lo quieras llamar. Sí. Pero era mejorar el salario masificando energía y alimentos. Claro. Al masificar energía y alimentos, resta ingreso popular, ¿para qué? Para bienes de consumo semidurables o durables. Durables. Indumentaria, electrodomésticos, uh-huh, eso explica el boom de consumo. Uh-huh. Y en la medida en que mantengas un tipo de cambio real relativamente alto, es consumo... Mercado protegido, local, claro, porque tampoco era cuestión de ampliar el consumo, pero que se importara... Bueno, esas fueron las tensiones del final. Uh-huh. ¿Sí? Yo recibo el aumento paritario, me doy vuelta, quiero comprar un iPhone de última generación. Exacto. Ahí se producía, uh-huh, por esto del 3-1, pero lo que había en el primer tramo, los primeros dos mandatos, los primeros momentos, fue un proceso en el cual la expansión del consumo se basó en garantizar masividad de alimentos y energía, uh-huh, liberar ingresos populares para otro tipo de consumos, sí, y proteger ese tipo de consumo y, por supuesto, una inserción internacional importante. Uh-huh. Ustedes en ese año, en el 2008-2009, vos estabas en el Ministerio de Economía. Nosotros llegamos cuando la crisis, con Amado Boudou, ministro. A nosotros en ese momento se había perdido la elección. Yo estaba en el Banco Nación y Amado, sí, era titular del ANSES. Uh-huh. No, se había perdido la elección de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Sí.
estaba golpeando la crisis, llevábamos dos trimestres de caída del nivel de actividad, y ahí nos convocan, o lo convocan a Amado, Amado me pide que lo acompañe al ministerio. Me interesa que charlemos sobre el significado de esa crisis, porque fue una crisis, digamos, histórica, la del 2008-2009. O sea, puso un poco pata para arriba la ortodoxia económica en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos. Y no se salió de esa crisis todavía. Todavía no se salió. Ahora lo está ensayando Trump, una salida. Exacto. Pero hubo un programa de gastos, primero un salvataje de los principales fondos de inversión y bancos, pero también un programa de gasto en infraestructura, tanto en Estados Unidos como en China, que fue definitivo para poder evitar que sea una catástrofe social, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo ustedes vivieron o cómo evaluaron ese proceso, digamos? ¿Qué bueno, cambios nosotros, evaluaron a nivel internacional a ver, y qué tuvieron que hacer? Nosotros ahí, cuando llegamos, tuvimos que, vuelvo al tema, ordenar el sector externo. Claro. ¿Qué cuestiones, qué hoja de ruta nos trazamos? Por un lado, efectivamente, había que mantener un nivel de gasto importante que se materializó. Recordemos que en noviembre del 2009 se pone en vigencia la asignación universal por hijo, que fue un impacto muy grande, muy positivo, y se dinamizó un programa de cloacas y agua corriente muy potente en las áreas metropolitanas, que son obras de mucha mano de obra. Eso en lo que podríamos llamar el gasto público. Ahora, en el sector externo, nosotros tenemos un diálogo con el Fondo Monetario Internacional en Estambul, en el 2009, fines del 2009, trazamos una hoja de ruta acordada con el fondo, que era hacer el segundo canje. Recordemos que la deuda se reestructura sobre la base de dos canjes. El primer canje, la deuda en default, que se recibe, sobre la base de dos canjes. El primer canje, el del 2005, reestructura un 76% de ese volumen de deuda, con una oferta que fue beneficiosa para la Argentina, porque evidentemente logró bajar el capital, y al bajar el capital baja los servicios. Si bien es cierto que lo que se llamó cupón PBI o pagar con crecimiento después terminó siendo una compensación interesante para los tenedores de bonos. Y acá te pongo la cuestión fiscal de las retenciones. Esos servicios significaban más o menos entre capital e interés 4.500 a 5.000 millones de dólares por año, y las retenciones proveían 6.500. Claro. Es decir, que se calzó el servicio de deuda con el ingreso de los derechos de exportación, con lo cual el presupuesto quedaba liberado completamente. Sí, sí. Eso fue muy importante. Bueno, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué acordamos con el fondo fines del 2009? Sí. Primera hoja de ruta, el segundo canje. O sea, el fondo nos dice, señores, con 76, con 14 creo que era, no alcanza, tienen que pasar en el 90. En ese momento ni siquiera había una discusión de holdout. Claro. Era que nosotros pasáramos el 90 porque eso creaba mucha solvencia. Claro. Segundo, nos pedían arreglar los residuos del default, que era el Club de París, que eso después se fue haciendo en administraciones posteriores, pero no lo tomaban como central, era salir al canje y pasar el 90. Y después también con los bancos de desarrollo multilateral, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, que es un banco netamente latinoamericano, se construyó un paquete que se llamaba reposición de inversión. Claro. Que eso fueron 5.000 millones de dólares aproximadamente, 5.500, que nos devolvían y nos dejaban sin condicionamientos, porque en realidad si nos dan para asistir tesoro nos ponen condicionalidades, nos devolvían inversiones que ya el gobierno había hecho. Claro. Se llamó swap de inversión. Claro. Entonces tuvimos eso, fuimos al canje 2 en mayo del 2010, se caía Grecia, yo recuerdo que teníamos algún temor para salir, pero con eso pasamos el 90%, 92,4 creo que se llegó. Y el otro tema, que fue la gran discusión con Martín Redrado, presidente de Banco Central de entonces, fue apropiar el excedente de reservas que teníamos para liberar pagos de deuda y usarlo en el mercado interno. Claro. O sea, ¿qué logramos? Bueno, por un lado, certeza respecto a la reestructuración de deuda que había avanzado a pasar el 90. Y por el otro teníamos 5.500 millones de dólares frescos más 6.500 millones de dólares de reservas del Banco Central. Es decir, da una masa crítica de 12.000 millones de dólares que se pusieron en la economía. Y evidentemente la economía, cifras del INDEC actuales, del Todesca, 2010 creció un 10%, 2011 creció un 6%. Claro. Eso también explica el correlato político, digo, ¿no? No es que Cristina se equivoca cuando lo lleva Amado, sino que es el ministro que recupera la crisis
Y bueno, todos sabemos los resultados del 2011 fueron espectaculares. Sí. Ahora, ¿qué quiero situar con esto? Fue una combinación de factores. La salida de la crisis. Es decir, por primera vez, una crisis internacional muy fuerte que no impactó en la Argentina con la profundidad que habían impactado otras. Inclusive una mucho menor, como la del tequila, que era local, que era México, Argentina y Brasil, tuvo un impacto muy profundo. Ni que hablar la crisis de la deuda del 81-82. Esta crisis, afortunadamente, tuvo poco impacto porque tres factores. Del costado fiscal, la recuperación del ANSES, de los fondos de pensión, fue clave para la asignación por hijo, para financiar un montón de obras de carácter fiscal. El ordenamiento del sector externo, reuniendo esa masa crítica, parte de reservas acumuladas, parte de los préstamos de los bancos multilaterales y el segundo canje, crearon un clima muy favorable para la expansión de la economía. Claro. Y el tercer factor es que la inserción internacional de la economía argentina, contra lo que se dice de que estábamos cerrados al mundo, fue muy positiva. ¿Por qué fue muy positiva? Porque Brasil y China, fue una crisis de países centrales, Brasil y China también fueron menos afectados, los dos principales socios comerciales de ese momento, también fueron menos afectados. Un ejemplo, el comercio internacional cayó un 26% a nivel promedio mundial. Argentina perdió solo el 12% de sus exportaciones. Es decir, el impacto se amortiguó. ¿Por qué? Porque tenía dos socios que amortiguaban. Bueno, en el caso de China, amortiguó porque precisamente se hizo un programa de infraestructura y de gasto público inédito en la historia de la humanidad. Probablemente no veamos una cosa semejante. Bueno, y China sostuvo su demanda externa. Cayó un poco, pero la sostuvo. Y Brasil la sostuvo porque también hizo un paquete de expansión. Nosotros también tuvimos un paquete de expansión. Como digo antes, fue acertadísimo la recuperación de los fondos de pensión. Claro. Y además tuvimos una negociación exitosa en el exterior. Ahora, ese shock después se agota. ¿Por qué se agota? Porque evidentemente comienzan a haber otros problemas, sobre todo en Brasil. Claro. Pensemos que nosotros en el 2011 las exportaciones llegaron a 83 mil millones de dólares y nos vamos con 56 mil millones de dólares en el 2015. Ahí hay una caída, parte por precio, parte en los productos primarios, parte por la demanda de Brasil, que Brasil entra en un cono recesivo. Prácticamente no sale hasta el día de hoy. Y también se produce, si uno ve la estadística, por ejemplo, el tipo de cambio real multilateral o el tipo de cambio real con Brasil, hay una apreciación cambiaria a partir del 2010-2011. Bueno, esa apreciación fue deliberada por nosotros, porque queríamos que el shock de divisas tuviera un correlato en el consumo. Efectivamente, hay una apreciación cambiaria que la vimos, la discutimos, pero como había en el 2010, si uno ve la balanza de pagos, había mucho ingreso de divisas, que después se van en el 2011, pero había mucho ingreso de divisas, y había además lo que nosotros habíamos reunido como masa crítica para reactivar la economía, y había una expansión de las exportaciones porque el comercio no había caído tanto, ese proceso nos llevó a la convicción de apreciar el tipo de cambio, en parte también porque procurábamos un mejor escenario electoral, no lo voy a negar, somos decisores políticos. Igualmente se dio una tendencia, inclusive traspasó ese periodo y siguió apreciándose. Después porque después ahí hubo discusiones en el interior del... Bueno, después yo termino en el Congreso como presidente de la Comisión de Presupuesto y hubo varias discusiones respecto si buscábamos una salida de acomodamiento de precios después de haber ganado las elecciones en tarifas, tipo de cambio, o se trataba de seguir con una política de expansión monetaria y fiscal a la espera de la mejora que, bueno, lamentablemente, sobre todo en Brasil, no ocurrió. Sí, y además hay que recordar de que hubo una pérdida de términos de intercambio. Exactamente, bueno, hay una caída del valor. Es decir, a ver, cuando se produce el conflicto de la 125, la disputa de la renta agropecuaria, la evaluación que se hacía en el gobierno en ese momento, yo estaba en el Banco Nación en ese momento, era, y era una evaluación acertada, que entre el 2008 y el 2013 iba a haber un promedio de aumento de la tonelada de soja de $200. En ese momento, Néstor Kirchner se va con 350 más o menos el valor de tonelada de soja, y efectivamente estuvo arriba de 500, llegó a tocar 600, pero digo, si uno mira el promedio, obviamente fue una discusión
con las patronales agropecuarias por 7.500 millones de dólares que se ponían las retenciones móviles de renta agropecuaria, no es que fue una discusión menor. Sí, sí, sí. Ahora, a partir del 2012-2013, eso comienza a bajar y volver, que hoy está flotando en torno a los 300 dólares y puede bajar más, volver al escenario del primer gobierno de Néstor. Claro. Y en eso, efectivamente, hubo una voluntad nuestra, 2010-2011, de apreciar el tipo de cambio para expandir más el consumo, pero también es cierto que después hubo discusiones respecto de qué hacer con eso. Y efectivamente, como bien se señala acá, hay un deterioro de los términos de intercambio. Sí. A partir del 2010-2011 empieza un periodo de apreciación cambiaria, como hablábamos recién, y una tensión creciente sobre la divisa, ¿no? Sobre la escasez de divisas. Bueno, lo que pasa es que empieza esto que hablábamos antes. Nosotros teníamos cuenta corriente, cuenta capital. La cuenta capital cerrada, si bien se había ordenado, el canje 2 tuvo un efecto positivo, ingresaron inversiones en el 2010 y generaron un ingreso de inversiones, la cuenta capital seguía cerrada, seguía cerrada. El intento de resolver el problema con el Club de París y... Sí, pero ahí juega Griesa. Claro. Ahí juega Griesa. Ahí aparece Griesa y complica un poco el... Griesa, es decir, las administraciones que siguen después, tanto Lorenzino como Kicillof, van a regularizar, es decir, toman la hoja de ruta que había de regularizar, se paga el CIADI, se arregla el Club de París, pero... Y el Club de París, ojo, era importante porque iba a haber un flujo de divisas, pero... Después lo para Griesa, digamos. El 2014, cuando la Corte de Estados Unidos decide no tomar el caso argentino, automáticamente ahí se entran una serie de conflictos muy graves que incluso llegan a interrumpir los pagos externos. Claro. Pero lo que uno vio en ese proceso fue que efectivamente el sector externo es dominante en la discusión de la Argentina, pero que también es cierto que Argentina durante 10 años tuvo una expansión y crecimiento sin depender de la cuenta capital. Sí, sí, sí. Tal vez se hizo un culto de eso, tal vez si yo tuviera que autocriticarme, tendríamos que haber discutido algunas cuestiones sobre eso. Pero la realidad también es esa. Por el otro, también, y eso lleva a la expropiación de YPF, había una gran discusión sobre la energía. Claro. Y el proceso de energía, que recién está madurando, parece ahora, con Vaca Muerta, pero la idea de que había reservas, incluso que la administración española no las ponía en valor por sabotear al gobierno, bueno, no ocurrió en lo inmediato, digamos. Pero es cierto que se recupera Vaca Muerta, que hoy pareciera que se va a poner en valor, pero la pérdida de un vector de competitividad producto de la expansión de la economía y las dificultades que uno tiene para abordar el complejo electrónico en términos de sustitución de importaciones, que lleva mucho tiempo, efectivamente, eso le juega muy en contra. ¿Por qué? Porque nunca se quiso ajustar sobre los salarios. Sí, sí. Ahora también hay que discutir a futuro si realmente un objetivo es poner a toda la población en la frontera del consumo global, porque eso también agudiza la restricción externa. Si tal vez no se debe haber trabajado más sobre vivienda que menos demandante, sobre algo que plantea la Laudato Si, digamos, en términos de un buen vivir, más, digo, si es necesario para una economía emergente llevar a todo el mundo a la frontera de consumo global. Esa es una discusión que me parece que es central. Que está bien. Porque eso también juega con la moneda y tener sectores no transnacionalizados. ¿Por qué la moneda, volvemos al inicio de la conversación, por qué la moneda se vuelve un tema central en la autonomía y por qué se lesiona la capacidad de emitir moneda en forma autónoma con independencia del sector externo o de los dólares que yo tenga atesorados en el Banco Central? ¿Por qué? Porque hay sectores muy poderosos, muy concentrados y transnacionalizados que repudian la propia moneda y que evalúan su ganancia en moneda dura. Ahora, también es cierto que hay todo un gran circuito, y eso fue palpable en la crisis del 2001, que es en pesos. ¿Qué es en pesos? Bueno, tal vez hay que potenciar esos sectores. Ahora, evidentemente, eso aleja a lo mejor de la frontera de consumo tecnológica. Y fíjate que ahí tenés una discusión sobre el salario,
probablemente también una discusión sobre las retenciones. Absoluta. Porque si vos querés abaratar los precios de los alimentos, sin retenciones, digamos, es prácticamente imposible. Pero es que no se puede vivir en una economía donde los precios sean internacionales. El problema de las tarifas que hay hoy con el gas es que el precio en Boca de Pozo está dolarizado, además de que no se conoce. Claro. Está en precio internacional. Uh-huh. Es decir, si nosotros queremos bienestar de los argentinos, los precios internos tienen que estar desvinculados de los precios externos. Claro. ¿Sí? La cuestión es que... Y las retenciones son una barrera en eso. Uh-huh. Y el tema es que para eso se requiere un acuerdo, digamos. O hacerlo compulsivamente, evidentemente, trae dificultades o supone cierta insostenibilidad. ¿O no te parece? Yo es creo uno de que, los temas de actuales, ¿no? Yo creo que ahora están puestos, lo puso Cristina en el tapete el pacto social. Yo creo que sí. Yo creo que incluso se discutió eso en el 2012. La necesidad de un acuerdo sindicatos, empresas. Incluso el campo, ¿no? O el campo, por decirlo de una manera. El punto que el acuerdo tiene que tener algunas cuestiones estructurales. Primero, Argentina tiene que ser un país industrial, moderno, acorde, pero. Digo, no podemos definir. Tener industria es una decisión política, no es una decisión de estructura de costos. Obviamente que la estructura de costos pesa, pero tener industria es una decisión política. Bueno, ese es un principal acuerdo. El otro es el proceso de inversión. Claro. Hay que financiar la inversión. Todos los países tienen bancos de desarrollo, todos los países permiten desgravar utilidades que se reinvierten, digamos. Eso también. Y también con el capital extranjero hay que tener un acuerdo. Sí. A ver, si alguien invierte y quiere repatriar eso en 3 años, bueno, va a tener que tener una tasa de ganancia en moneda dura arriba del 30%. Claro. Ahora, si lo va a repatriar en 10, bueno, está en el 8,50, bueno, más o menos es más razonable. Bueno, claro. Esas son discusiones que tal vez nosotros no tuvimos y que debimos haber tenido. Para cerrar la entrevista, si yo te tiro una consigna y vos me asocias a un momento de la historia económica argentina. A ver. Una época dorada. Y el primer peronismo. Allá en el primer peronismo de Perón. El primer peronismo de Perón, sí. Sí. 46-51. Fue una época dorada para los argentinos, sí. Por eso perduró. ¿Un momento trágico? Y la dictadura. La dictadura. El 76. ¿Un momento patético? El 76 fue el año mayor caída del salario real en la historia de la Argentina. Y aún más que la hiper. El inicio de un proceso de desindustrialización. Y reestructuración de la sociedad. Sí, ese fue. Marzo del 76 es un momento trágico. ¿Y un momento patético? Es decir, esa versión burlona y digamos, más la hasta cómica. De la cual yo, como recorrido del Frepaso, cuando uno disiente del peronismo neoliberal y. Trabaja con Chacho Álvarez, la alianza fue un momento patético, porque se aferraron a la convertibilidad que era insostenible. Claro. Era mucho más lógico, y bueno, lo terminó haciendo, el planteo de Duhalde. Claro. ¿Y un fracaso económico y político? Un fracaso económico y político yo creo que es el de Alfonsín, ¿no? Es un doble fracaso, a pesar de que yo fui adversario de esa experiencia, pero visto a la distancia, a la Argentina le hubiera hecho bien un saldo más positivo del gobierno de Alfonsín. Y por último, ¿tenés esperanza al respecto de la economía argentina? ¿De que pueda mejorar? ¿De que pueda tener una trayectoria? Es un momento muy difícil para la historia argentina este también. No es un momento fácil. No es un momento fácil. Es un momento complicado. Es un momento que hay muchas ataduras. Es un momento, un escenario internacional complejo. De guerra, digamos, porque uno puede decir, bueno, los 90... Y sí, pero era un momento de expansión del comercio internacional, de los flujos, cierto valor en la democracia, sostenido. Hoy es un momento oscuro, es un momento donde Estados Unidos está resolviendo su crisis. Es decir, yo decía, Obama fue la política monetaria, como lo hablamos acá, hacia los bancos. Trump es la política fiscal, la que va a recuperar. Eso es un conflicto gravísimo con China, está reestructurando el multilateralismo. Muchas gracias, Roberto, por la entrevista y, bueno, la verdad que fue un honor poder compartir con vos. No, al contrario, gracias por la invitación.